Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson Son TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el cierre de los procesos deportivos de Sonson Son en el 2022, que tuvo bastantes éxitos en diferentes modalidades deportivas. El fortalecimiento del deporte base y formativo, además de la participación en diferentes torneos deportivos, fueron algunos de los principales hechos en el deporte de Sonsón durante el 2022. Eh, referente al balance, yo creo que venimos cerrando ya año con un balance para mí, pues, demasiado positivo, eh, ya que este año, como lo habíamos expresado en varios programas, pues tuvimos la posibilidad de obtener muy buenos resultados a nivel departamental, desde los torneos de Indeporte, como lo fue en juegos eh, campesinos intercolegiados escolares departamentales que también tuvimos buena representación en deportes individuales resaltar también la participación de nuestro municipio en la Copa Oriente de fútbol de salón y en el torneo intermunicipal de fútbol que organiza la Liga Antioqueña de fútbol dentro de los cuales eh, pues también eh, el próximo año pues estaremos jugando los cuartos de final eh, de este gran torneo. Eh, referente a los procesos que llevamos dentro de la Dirección Técnica de Deportes, pues eh, también se releva eh, un balance, muy, un balance perdón, muy positivo, ya que logramos una de las metas que nos trazamos al inicio del año, que fue recuperar el deporte rural, eh, recuperar bastante los torneos municipales, eh, tanto aquí en la zona urbana como en los corregimientos del Magdalena Medio. Y pues seguir adelante. Pues, creo que hasta el momento pues, no hemos terminado año. Eh, el próximo 31 de diciembre nuevamente estaremos eh, apoyando y participando de la Copa Guachapa en conmemoración a un eh, ilustre del sector del barrio Buenos Aires eh, para así darle como cierre. Para el 2023 se esperan seguir potenciando estos procesos, finalizar algunos torneos y fortalecer la actividad física en la localidad. Eh, esto es un aprendizaje constante y con metas constantes. Pues para el próximo año, como lo decía, pues se vienen los procesos que no han logrado culminar durante este año, como lo fue el torneo de fútbol de salón, con más de 23 equipos inscritos, dentro del cual también ligamos, logramos ligar eh, el tema masculino y femenino. Eh, logrando una unión muy fuerte ahí, que lo terminaremos el próximo año, yo creo que eh, a mediados de febrero. Se vienen los cuartos de final del, la, del torneo intermunicipal de fútbol, del cual nuestra selección, a pesar de los altibajos, pues logró clasificar y eh, terminar bien ese torneo para hacer una buena representación y así visionar qué se va a venir también para eh, el torneo intermunicipal 2023 que organiza la Liga Antioqueña. También estamos pendientes para esta vigencia 2023 de la final del torneo campesino eh, Oriente, del cual también estamos participando con algunos deportistas de la zona rural. Y asimismo, pues, visionar que vamos a seguir haciendo con los procesos de fútbol de Salón y con todos nuestros semilleros. Obviamente, esperamos pues que desde, desde el inicio de año, pues, arrancar motivando a la gente para que se vuelva a inscribir a nuestros procesos de formación deportiva en todas las disciplinas que manejamos y asimismo, pues también motivar a todas las personas tanto de la zona urbana como de la zona rural y de los corregimientos para la realización de nuestros torneos municipales y así poder iniciarlos eh, más o menos desde febrero y darle una feliz terminación en, en el mes de diciembre del 2023, que también pues será el cierre eh, de administración de nuestro alcalde.